Encontramos con el director de la institución educativa Virgen de la Puerta de Roma para que nos comente sobre la paralización que hasta el momento, director, no se viene logrando. Muy buenos días. Sí, seguimos nosotros preocupados y sobre todo tratando de ver por todos los medios de qué forma solucionar este problema que aqueja a nuestra institución educativa. Realmente, director, ¿qué es lo que está pasando? Porque ya lleva ya más varios meses y no hay avance. Los trabajos se suspendieron más de un mes, exactamente un mes y 10 días. Nosotros hemos hecho el pedido y la solicitud a la Municipalidad de Casagrande pidiéndoles las explicaciones por qué se han suspendido estos trabajos. Ellos nos han enviado un documento y nos dicen que es debido a la falta de pago por intermedio del Ministerio de Economía y Finanzas. Ese es el dato que tenemos. Ahora, yo creo que para que el Ministerio de Economía y Finanzas retenga el dinero ya presupuestado, tiene que haber algún motivo. Y ese motivo lo sabe perfectamente el alcalde, lo sabe perfectamente todo el equipo que trabaja con él. Entonces, la comunidad de Roma exige una explicación clara. Se tiene que hacer mención que esta escuela ya no se está trabajando, los plazos se están recortando y corre el riesgo de que nuestros niños, nuestros estudiantes, no tengan un lugar adecuado para poder retornar a las aulas. Bueno, director, este es el pronunciamiento que ha hecho la Municipalidad de Casagrande, ¿no? Entonces, ¿habrá que esperar o se irá a conversar, se reunirá usted con la autoridad o con el de obras para ver esta situación? Nosotros estamos enviando documentos, hemos enviado documentos a Reconstrucción con Cambios, hemos enviado un memorial también a Reconstrucción con Cambios, hemos enviado un documento al Ministerio de Economías y Finanzas y también vamos a hacer llegar otro documento a la Municipalidad de Casagrande. También hemos enviado informes a la UGEL de Ascope. Es decir, nosotros no somos indiferentes a lo que está sucediendo. Es nuestra escuela y estamos luchando porque continúen los trabajos. Estamos en contacto con la madre de familia, con las representantes de la PAFA y, repito, nuestra intención es que se retomen los trabajos porque esta obra tiene que concluir. Claro, director, es preocupante para la provincia de Ascope las obras que se vienen ejecutando y que se ha paralizado, en este caso Casagrande y Roma, ¿no? Dígame, en Roma, director, la obra ya de la Virgen de la Puerta ha tenido un costo elevado y, como usted dice, no se ha presupuestado, ya está presupuestado. ¿No ha tenido conversación directamente, director, usted con el jefe de obras de la Municipalidad de Casagrande para que haya una explicación? No. Con ellos es complicado conversar. Es por eso que nosotros hemos, y más aún con esta situación de la pandemia, nosotros hemos enviado documentos, ¿no? Ya tenemos una respuesta, en donde nos indican pues que no hay, el Ministerio de Economía y Finanzas no está mandando el dinero para los pagos. Pero detrás de este recorte o detrás de esta suspensión de dinero que supuestamente ellos dicen que el Ministerio de Economía y Finanzas no lo da, tiene que haber algún motivo. Y esto lo saben perfectamente ellos. Pero a partir de ahí, ¿cuál es la solución? Yo le pregunto al alcalde, yo le pregunto a su gerente de obras, yo le pregunto a todos sus trabajadores que lo acompañan, que lo asesoran, a su cuerpo técnico, ¿qué están haciendo para solucionar este problema? Recuerden que ya es más de un mes que nuestra escuela está abandonada. ¿Algo más que tenga que ver? Sí. Yo tengo que decirle a toda la comunidad de Roma, a los padres de familia, a nuestros niños y niñas, que nosotros estamos luchando porque los trabajos de reconstrucción de nuestra escuela continúen. Yo les quiero decir a la comunidad de Roma, nuestra escuela, así le voy a decir bien claro, nuestra escuela ha quedado en pésimas condiciones, o está en pésimas condiciones. Ya no tenemos
realmente el cerco perimétrico, porque antes teníamos un frontes, teníamos un portón por donde entran los alumnos. Ya no tenemos servicios de agua, ya no tenemos servicios de desagüe. Nuestras aulas prefabricadas, las 6 aulas prefabricadas que estaban y que servían para que nuestros niños estudien, están desinstaladas y las piezas están botadas. Las otras aulas que nos quedan están llenas de material. El patio, el primer patio, está lleno de zanjas, de piedras. Yo pregunto al señor alcalde, ¿cómo cree que nosotros vamos a poder estudiar si nos dicen que tenemos que retornar a clases? En esas circunstancias no podemos estudiar, no tenemos un local para que nuestros niños puedan estudiar. Gracias.